jendearekin, egon jendearekin egon behar zen, jende jatorra delako, eta, bueno, horrein, jarrita dagoela mikrofonoa da. Ai, mikrofonoa dauka, hori ezin dugu hitzein. Encuentro de Canal Europa Directo. Gracias naturalmente al Koldo Michalena y a su director Pachi Presa y a todo su equipo por acoger una sesión más de nuestro programa. Y naturalmente a nuestras dos invitadas, a la arqueóloga Merche Urtiaga y a Ispea Goenaga. Yo la voy a presentar muy brevemente y después ella presentará a Merche y conducirá el debate. No es fácil presentar a Ispea Goenaga y me acuerdo de la añorada escritora de Donostierra, Teresa Arocena, que en una de sus novelas se pregunta por cuál de estas tareas nos nombramos, ¿no? Pues por cuál de las tareas, de las múltiples tareas que desempeña Ispea Goenaga la vamos a nombrar. Sabemos que es actriz, que es guionista, que es directora de cine, de audiovisual, que fue la primera directora del Instituto Etxepare. Pero quizá hoy lo más pertinente para el encuentro que nos reúne es que es la coordinadora del Museo Romano Oyaso y la directora del Festival Internacional de Cine Arqueológico del Bidasoa. O sea que, cuando quieras, ahí sea. Es que ricasco. Bueno, muchísimas gracias por venir, a todos los que estáis aquí, a todos los que estáis siguiendo este encuentro, vamos a decirlo, encuentro online. Bueno, en primer lugar, la conferencia, lo veis, ¿no? Es un repaso a una docena, por lo menos, de datos sorprendentes que forman la identidad cultural vasca. Este es un título que ha dado Merche Urtiaga y creo que, bueno, Merche Urtiaga nació dentro de poco, antes ha confesado que cumple dentro de poco 64 años, me va a pillar. Es licenciada en Historia y Geografía por la Universidad de Valladolid. Se fue allí con 17 años, buscando, como ella decía antes en la entrevista, como una persona curiosa buscando datos sobre la identidad, sobre el pasado, y le hizo especializarse en historia medieval y en prehistoria arqueológica. Es especialista en arqueología clásica de la zona atlántica del País Vasco. Es experta en arqueometalurgia, es experta en arqueología preventiva. Ha hecho, yo creo que es, además de ser una de las grandes figuras de la arqueología, no voy a localizar, o sea, universal, es una mujer innovadora, con una mirada que le preocupa tanto en lo que es la... Para mí, yo creo que es lo que es la parte académica, la investigación académica, pero también le preocupa muchísimo la divulgación, el compartir esos conocimientos y hacerlos extensibles y en cierta medida divertirse también y hacernos divertir, ¿no? Que todo lo que sabe lo comparta de una manera bueno, amena. Es uno de los motivos por los que cuando descubrió aparte de las nueve cuencas mineras, bueno, minerías de Arditurri, de minas de plata que hay en Arditurri, aparte de encontrar el primer puerto romano de la península, que es, bueno, que Industu no las hacen nada, excavar, que no me salía la palabra, excavar en Irún, localizó el puerto romano de Oyaso, localizó restos romanos de bueno, cientos y cientos de las termas de Oyaso. Todo eso cambió un relato de que los romanos no habían pasado, que solo habían pasado por aquí, cambió todo ese relato, pero para contar todo eso no se le ocurrió mejor idea que empezar organizando un Festival Internacional de Cine Arqueológico, el FICAR, que va para la 24 edición. Una manera de compartir la arqueología, de compartir los últimos avances arqueológicos de una manera amena, que llegue a todo el público.
Además, creó el Dieso Iasonis, que es un festival de recreación histórica, donde involucraba a toda la gente, invita a participar a todos los iruneses. Además, ha publicado infinidad de libros, artículos, investigaciones que ha hecho, tanto sobre la metalurgia. Es que si sigo, puedo no terminar con todo su currículum, que es que. Y es Abbas del FICAM, del Dieso Iasonis, del Museo Iaso, que se inauguró en el 2006, un museo romano en Irún, que es un referente porque es el único museo arqueológico que hay en Guipúzcoa. Pero además, bueno, pues yo creo que hoy es muy curioso el título porque esto nos vincula a la identidad vasca a través de la arqueología. Y como ella dice, ella es curiosa y nos va a llevar, esa curiosidad nos va a llevar por unos caminos, yo creo que muy sorprendentes, ¿no? Acaba de venir de Roma, que ha estado un poco, bueno, pues un congreso que se celebró hace 2 años que se organizó allí en Roma sobre puertos romanos de toda Europa. Y fue la impulsora, la instigadora, la que estaba detrás, ha estado detrás de la exposición de Mujeres Arqueólogas en Guipúzcoa, que es una exposición que podéis verlo y visitarlo en el Museo Iaso y que, bueno, pues marca un poco el hito de lo que supusieron las mujeres arqueólogas en Guipúzcoa. Ella fue la primera mujer arqueóloga en Guipúzcoa que dirigió una excavación y que, bueno, pues, aparte de todo eso, es que creo que me voy a callar y le voy a dejar hablar. Chalo bat lortxeriz, en uste dut ere zin dela. Lortxa, lortxa pasatzen dut zurekin, eh? Hola, buenas tardes, arratsaldeon denori. Pues me hace pasar vergüenza, porque, en fin, bueno, hoy nos hemos reunido aquí en realidad para hablar pues de Roma, pero nada serio. Lo que pretendemos es, bueno, mi idea es pues dar una serie de datos que normalmente no se tienen en cuenta y olvidarnos casi de la parte esa académica y más concienzuda y más sesuda. Pero es que Roma como civilización, como cultura, tiene muchísimas facetas. Ahora se dice que es algo que es holístico. Bueno, pues sí, pues Roma, esa cultura, ese mundo es, diríamos otra vez, muy amplio y tiene muchísimas vertientes. Y de las que vamos a hablar hoy, pues normalmente pasan desapercibidas, pero son, yo creo que, bastante interesantes. En cuanto a mi trayectoria, pues hay cosas de las que sí que me siento más satisfecha que de otras. Del Festival de Cine, del Festival Internacional de Cine Arqueológico, pues sí creo que esa ha sido una de mis grandes aportaciones y del Museo Iaso también. Bueno, hay otras facetas pues que, en las que igual me queda un poco más corta y no he llegado donde a mí me hubiera gustado. Me queda pues cosas como a las que espero dedicarme cuando ya acabe mi dedicación. Esta de las 8 horas diarias, bueno, menos en la Diputación, pero cuando termine con eso, pues sí que pienso volcarme en una serie de temas que tengo muchísimas ganas de profundizar y de dar a conocer, porque también son muy interesantes y siempre además desde esa perspectiva de nuestra identidad. Porque nos pasa que frente a, has dicho, acaba de volver de Italia, el congreso no se hizo en Roma, el congreso de Porto se hizo en Irún, en Ficova. Y va a ser además un gran acontecimiento la publicación de esas actas, porque hay nada más y nada menos que en aquel congreso se presentaron 141 puertos romanos. Y me sé la cifra porque me ha tocado hacer un mapa poniendo todos los puntitos. Y entonces, bueno, pues hay puertos romanos en el Mar Negro, hay en el Mar Rojo, hay en el Atlántico, en el Mediterráneo, en los lagos, en los ríos.
Y la publicación de esas actas, pues probablemente se convertirá en una gran referencia, porque el mundo de los portorromanos está prácticamente sin tocar. El primer congreso que se hizo en Pisa, es decir, en Italia, en el año 2003, ya significó un punto de partida, y desde entonces, pues esas investigaciones tienen un gran interés, porque es una arqueología además muy, muy particular. Y eso, el número de puertos va creciendo muchísimo, y esas actas estarán en breve en la calle, y como digo, será una gran referencia. Pero el tema es hoy es otro. Vamos, pues eso, un repaso a una docena, por lo menos, ¿no?, de datos sorprendentes. Y ya desde el primer momento, pues según vayamos encadenando esas informaciones, pues lo que sí quiero decirle al público es que tiene la oportunidad de ir comentando en directo inmediatamente en primer tiempo lo que vayamos diciendo. Y si a alguien le parece que alguno de los datos pues hay que desarrollarlo un poco más o que da pie a saltar a otro, lo puede hacer con total libertad. Así que, sin más, empezamos. Vale, vamos allá. Tenemos esta primera. ¿Qué es esto? Es una imagen del foro romano. Los foros imperiales están detrás. Los foros que empezó Julio César y luego Augusto y luego pues Trajano, Nerva y demás. Roma como modelo urbanístico. Resulta que luego se copió en las colonias. Las colonias son pequeñas Romas implantadas fuera del territorio de esa pequeña urbe que nació enmarcada en las famosas siete colinas. Por ejemplo, la reconstrucción del foro imperial, el foro provincial de Emérita Augusta, de Mérida, en gran medida se ha podido hacer tomando como referencias los modelos urbanísticos que se desarrollaron en Roma, porque esos modelos luego se copiaban y se repetían. En este caso, la imagen del foro no es más que una excusa para hablar de Roma, pero hablar de Roma en lo que nos toca, en lo que tenemos más cerca. Y la misión de los foros, donde se desarrollaba la vida pública, tal y como la conocemos hoy, es una ruina además difícil de descifrar. Los turistas ahora se mueven en masas y pasan por el Templo de las Vestales y por la Basílica Julia y por al pie del Palatino, pero es difícil interpretar esas ruinas, pero lo que no impide que esas auténticas masas, Amparo, te advierto, para el viaje que vas a hacer, que te vas a encontrar con muchísima gente. Bueno, ya voy a pasar a la siguiente imagen, que es pues la imagen también emblemática, ¿no?, de la loba capitolina que amamantó a Rómulo y Remo en esa leyenda que la hemos... No, en todas las clases de historias ha sido citada, la conocemos por múltiples imágenes. Pero yo en esta primera entrada lo que sí quiero es resaltar un concepto de Roma que suele pasar desapercibido. Esta es la colina en la que luego va a estar el templo de Júpiter Capitolino. El templo, además, de la triada capitolina. O sea, esta es la colina del Capitolio. Ahí se ven unas... Un puntero. Se ven unas chozas, ¿no?, prehistóricas, que es la primera ocupación de ese espacio. Claro, Roma ya cuenta con un emplazamiento muy estratégico porque es un vado en el Tíber y además hasta este punto era navegable. Y ya pues mucho tiempo antes de lo que conocemos del imperio,
bueno, llegando incluso de la etapa de los reyes etruscos, pues Roma ya era un lugar estratégico al que se ha documentado que llegaba, por poner también un dato curioso, pues en el entorno al siglo VI antes de Cristo estaban llegando limones de un comercio a larga distancia. En esta época todavía no hemos llegado a ese momento. Esta es la colina del futuro templo capitolino. Aquí tenemos ya una imagen un poco más amplia. Ya está, esta es la misma colina ya con el templo. Y bueno, pues ya tenemos también la configuración de esa Roma rodeada, fortificada de murallas. La idea es que una población relativamente insignificante, como otras más que había en el entorno, como Belles, como Tarquinia, o sea, como cualquier ciudad etrusca, eso sí, amparándose en un emplazamiento estratégico donde ya vemos también el paso ya estable sobre el Tíber y un pequeño puertecito, ¿no?, que está al pie de esa colina, pues se hizo dueña, vamos a decir, del mundo conocido, desde Escocia hasta el desierto, desde Mesopotamia hasta el Atlántico. Esa idea me parece que es clave para explicar esa identidad conquistadora, esa manera de organizarse para además seguir conquistando hasta que ya llega un momento en que los medios disponibles impiden seguir creciendo. Y entonces es cuando ya se establecen las fronteras, se fortifican y durante tiempo el imperio permaneció en esos límites. Y luego ya empieza a perder. Bueno, esta es una edad. Me voy a ir por los cerros de Úbeda, ¿no? Pero la idea de Dacia, ¿no?, el Danubio, y Dacia se ha considerado como la cúpula del imperio. Es la conquista famosa de Trajano, que se refleja en la columna. La columna cuenta en ese relieve helicoidal toda la historia de las guerras dácicas. Trajano conquista un territorio que es rico en minas de oro y el botín de guerra permite que durante tiempo los ciudadanos romanos no paguen impuestos. Pero lo principal es que este territorio funciona como la bóveda del imperio, uniendo Occidente con Oriente y dando una estructura sólida a lo que es el territorio imperial. Cuando cae Dacia, en el siglo III, empiezan ya los problemas este-oeste y luego ya inmediatamente es cuando se establece esa división del imperio con capital en Constantinopla, en el actual Estambul, y en la otra parte el imperio occidental. Bueno, pues eso, como digo, me he ido porque Dacia, la actual Rumanía, es el elemento clave que está uniendo esos dos lados de la geografía. Vaya, pero esto con la identidad de la conferencia, no, ¿cómo llegamos? Porque es la identidad europea. ¿Hasta qué punto la identidad europea se puede construir sin un Danubio que funciona como una arteria única de comunicación? Porque es que el Danubio es una pieza clave. Pero esto es una lectura moderna que hago viendo los mapas y viendo la situación política y llego ahí porque hoy en día no se puede ir de Viena directamente al Mar Negro. No hay manera, hay una serie de fronteras, hay una serie de límites. Y me da la sensación de que ahí está una de las claves de la identidad europea, de lo que es la construcción de esa identidad. Y ahora ya podemos pasar a la identidad nuestra. Del Danubio venimos a Donosti. A ver, ¿cómo? Bueno, pues San Sebastián, ¿no? Esa representación, además, que prácticamente un desnudo, ¿no? Un desnudo en el contexto religioso, en las iglesias. ¿En qué iglesia no hay un San Sebastián? Bueno, en muchas no habrá, pero en muchas también ha habido una representación de esos
San Sebastiánes prácticamente desnudos y de buen ver, ¿no? Pero bueno, tampoco ese es el tema. Entonces, nos vamos a fijar en esta, en Guipúzcoa tenemos un San Sebastián que es Donostia, pero también hay un San Sebastián de Soreasu en Azpeitia, y esta es la iglesia de Azpeitia, y le hice la foto porque aquí viene el divis Sebastiano et Ignatio, como en Azpeitia cómo no va a estar Ignatio, ¿no? Pero en realidad de lo que hay que hablar es, o sea, ¿quién fue San Sebastián? ¿No? El que da nombre, este mártir que da nombre a la ciudad. Pues él era un militar además que formaba parte de las tropas regulares y además del entorno imperial. Pero él públicamente profesaba la fe cristiana. Entonces fue denunciado y el emperador le dio a elegir entre renunciar a, bueno, eso es lo que dicen los martirilogios, ¿eh? Porque luego también haremos un apunte sobre eso. Y él se mantuvo en la fe cristiana y entonces el emperador le condenó a morir asaeteado, como aparece en las representaciones habituales. Lo que pasa es que no acabaron de acertar y no lo mataron del todo. Y quedó mal herido, lo recogieron y una matrona romana le curó, Santa Irene, y tuvo las narices de una vez recuperado de volver donde el emperador a seguir haciendo acto de fe. Y entonces ya es cuando de verdad volvió otra vez a condenarle a muerte y esta vez sí que lo, como se suele decir, lo mataron bien muerto, ¿no? Y lo enterraron en lo que luego van a ser las catacumbas, bueno, en la Vía Apia y de ahí luego las catacumbas de San Sebastián. Sí. Entonces, ¿por qué San Sebastián, ¿no? Sí. Aquí, pues justamente aquí donde estamos, aquí abajo en el sótano, cuando se hizo la remodelación, esto iba a ser el Museo Arqueológico de Guipúzcoa, y tiene además una serie de elementos muy destacados de las fortificaciones medievales. Esos muros gruesos pertenecen a un pequeño castillete. Pues, abajo, en el sótano, aparecieron restos romanos. O sea, San Sebastián, como asentamiento, tiene un origen romano y además pegando a la zona de Urgul. La ladera de Urgul fue la que se ocupó en época romana, en época altoimperial. Pero en la bahía se han recuperado fragmentos de ánfora mucho más tardías y concretamente de un tipo de ánfora que viene del Mediterráneo Oriental, son ánforas de vino, y que están datadas en el siglo VII. Y eso quiere decir que todavía en el siglo VII, a pesar de que el Imperio Romano de Occidente se había ya colapsado, seguía habiendo un tráfico de productos de lujo que pasaba por las costas del Atlántico, que venía del Mediterráneo Oriental, y sabemos que el destino era el sur de Britania. Pero bueno. Pero según veníamos aquí, me decía, nos contabas, ¿verdad, Luisa? Aquí debajo hay una necrópolis, en esta misma cuesta, aquí mismo. Porque la arqueología en Guipúzcoa lo que ha descubierto es un pasado totalmente desconocido por las fuentes escritas. La arqueología lo que ofrece son testimonios materiales. El año que viene se cumplirá un aniversario importante para Guipúzcoa, 1000 años de la primera mención histórica al territorio de Guipúzcoa. O sea, Guipúzcoa como tal no se conoce hasta el año 1025. Pero la arqueología ha ido ofreciendo materiales, en este caso concreto aquí en Santa Teresa, restos romanos y al lado lo que queda de la necrópolis de la iglesia de Santa María, que las tumbas a las que se consiguió llegar de arriba abajo, de más moderno a más antiguo, se consiguió alcanzar el siglo IX. Todavía hay más antiguas y probablemente enlazarán con lo que es la ocupación romana.
es muy probable que en la trayectoria histórica de San Sebastián sea un continuo desde época romana hasta la actualidad. Pero yo lo que quería indicar es el nombre. O sea, Donostia no tiene nada que ver con esa hostia del final. Porque en latín también, pues por ejemplo, de Bae, por el río Ostia, quiere decir la desembocadura del río. O sea, es un término latino. Pero en este caso, Donostia es una etimológicamente deriva directamente del domine Sebastiane. Le quitamos al final a Sebastiane la E y ya nos queda, ¿no?, el Don Sebastián, y al final es Donostia. O sea, que en el término de el Donostia San Sebastián, Donostia viene directamente, es una etimología latina, antes de que se santificara a los domines, ¿no?, a los grandes señores, que eran en este caso los mártires y ya santificados. Y si Donostia viene de Sebastianus, Don Ivane es Juan, es Johannes o Johannes, y Don Esteve es Estefane, y Don Apalau, y Don Evikendi, y Don Emiliaga. O sea, esos topónimos tienen una etimología que viene directamente del latín. Un filólogo, ante otro topónimo, por ejemplo, San Vicentejo, en Álava, ¿no?, pues lo que se plantea es cuándo se ha producido la evolución y cuándo se ha asentado el término San Vicentejo, ¿no?, que en realidad es un Don Evikendi. Pero nosotros no vamos a profundizar tanto y simplemente la idea es traernos esos mártires, esos santos, pues San Esteban protomártir, que es un protomártir porque es anterior a los mártires. Pero bueno, todo eso ha quedado reflejado en nuestra toponimia y son términos latinos que vienen del cristianismo. Quería hacer un apunte, que antes dicho, lo haré más tarde, porque en realidad ni Diocleciano ni Nerón actuaron contra los cristianos por la fe, por mantenerse en sus creencias. Lo que no admitieron y lo que no admitía el poder romano es que lo que consideraban una secta religiosa, los cristianos se negaran a mantener el culto al emperador. El culto al emperador es obligado en la religión romana. Y los cristianos se negaban, porque su culto es monoteísta. Les ha impedido tener otros dioses del panteón, exclusivamente la Santísima Trinidad. Y los emperadores perseguían a los cristianos no por cristianos, sino por ir en contra del culto imperial. Entonces, bueno, pues yo me imagino que todos estos martirologios se escriben después, años más tarde, y se construyen unas historias míticas en las que, en el Coliseo, donde sí se crucificaron muchos cristianos, pues luego se instaló una basílica para recordar lo terribles que habían sido los emperadores paganos. Pero bueno. Pero la historia se cuenta de esta manera, ¿no? ¿Vamos a Vizcaya? Vamos a Vizcaya. Bueno. Al santuario de Begoña. De Begoña. Y entonces, el santuario de Begoña, ¿quién lo iba a decir, verdad? Pues resulta que ya en el siglo XVI se recoge que en el camino a Gatica, en una peña que estaba tallada y que probablemente se talló para abrir una vía romana, había una inscripción que decía
pues ya está, pues bueno. Becunienses hoc munierunt. Yo creo que le he gastado la pila de tanto. Ah, no, ya está, gracias. Vale. Vale. Pues había esta inscripción. Algo así como los becunienses han construido esto. Es una... el padre Henao, el de las averiguaciones de la historia de Cantabria, un bachiller vallisoletano que escribió en el siglo XVII una obra fantástica, pero fantástica por lo fantasiosa, cita la existencia de esta inscripción. Esta inscripción que se ha perdido, ha desaparecido por obras o por lo que sea, pero Miquel Unzueta he citado la fuente y Fernando Fernández en un artículo que se titula así Becunienses hoc munierunt hacen un repaso por esa inscripción y consiguen reconstruirla y van buscando además todos los términos y llegan a la conclusión, por ejemplo, esos becunienses son los habitantes de una población que se llama Becunia. Y Becunia, la evolución etimológica da lugar a Begoña. O sea, el santuario de Begoña, en su nombre, está recogiendo un antiguo asentamiento que no se sabe si era una kiwitas o un ópido, una oquera, eso no se sabe, pero donde vivían los becunienses a los que el Estado romano reconoció con ese nombre y otorgándoles una identidad administrativa. Parece ser que además el término Begoña, de Becunia, esa evolución se explica desde un término celta, no vascón o vascónico. Y lo que quiere decir es los becunienses, los habitantes de Becunia, de Begoña, construyeron esto. O sea, debieron de hacer el desmonte picado en piedra para abrir una vía. Bueno, yo he ido recogiendo lo que Miquel Unzueta y Fernando Fernández pues, han ido narrando en sus investigaciones. Entonces, San Sebastián es Donostia y hemos dicho que es Domine Bastiane, Begoña es Becunia y Álava, el término de Álava viene de una otra kiwitas, otra ciudad que se llamaba Alba y los habitantes de Álava, de Alba eran los alavenses y se ha localizado esta Alba muy cerca de Salvatierra, justamente donde se cierra la llanada y se abre la barranca. En ese punto, en lo que es hoy el término de San Román de San Millán, ahí estaba esta ciudad que se llamaba Alba y que da lugar a lo que hoy conocemos como el territorio de Álava. Los restos aparecieron aquí cerca del cementerio y un complejo termal. Y luego, si alguien tiene curiosidad y le apetece ampliar los datos sobre Alba, resulta que en lo que es el despiece de sillería de la iglesia hay un número amplísimo de inscripciones romanas y también de elementos que proceden probablemente de una gran construcción monumental, por lo que parece un templo de grandes dimensiones. Y las inscripciones de ese templo y elementos decorativos, esas piezas están reutilizadas en la fábrica de la parroquia de San Román de San Millán, que en su término acoge la Civitas, la Civitas de Alba, que es la que da nombre a los alaveses. Y es por eso que no tenemos ningún monumento, como la primera foto que has enseñado, ningún monumento grandioso romano, ¿no? Quizá porque se han reutilizado todos.
Pero eso pasa quitando cosas excepcionales como Pompeya o como Ostia Antica, que quedó sepultada por una duna, pues lo normal es encontrarse los restos romanos a nivel de cimentación. Y en Roma pasa justamente lo contrario, que de lo que se conoce es de los grandes monumentos, pero de las construcciones residenciales apenas hay datos, ¿no? Todo lo que se conoce es construcción emblemática, el Arapacis, el Panteón y otros edificios, pues como las columnas, la de Adriano, pero de construcciones domésticas apenas hay. ¿Por qué se reutilizaron? El templo de Faustina se reutiliza luego como una iglesia y por eso se ha conservado. El Panteón también. Bueno, seguimos con este recorrido, ¿no? Hemos pasado de San Sebastián a Bilbao, de Bilbao a Álava, y luego tenemos otro, pues lo mismo, Lapurdi, pues es lo que la Notitia Dignitatum aparece con el nombre de Lapurdum, ¿no? Que claro, que hay que entender además que es un asentamiento amurallado y que por eso aparece citado, y las murallas romanas de Bayona son impresionantes, el cerco además, el recinto que aparece amurallado y fortificado, y mira, si se conserva parte romana, sí, esto sí. No es romano, pero las bases esas y toda la vuelta de esas torres circulares que hasta la altura del segundo piso son romanas, y pertenece a lo que es la fortificación, que la noticia esta noticia es una serie, cita una serie de lugares en los que las postas imperiales tienen como lugar de como referencia, diríamos, de etapa, y en este caso pues aparece Lapurdum, que es lo que da nombre a Labort y que en realidad se identifica con Bayona. ¿Seguimos? Sí. Porque claro, ya no he querido ampliar mucho más lo que son las etimologías de asentamientos, pero centrándonos en Guipúzcoa, pues Baliarrain es el fundus, la granja, diríamos, el cortijo de un tal Valerius. Orentain viene de Aurentius, oreja, es Aurelia, y Guetaria. Guetaria se traduce como factoría de salazón. Y en Guetarí, la otra Guetaria, pero hay caetarias, chetaras, catoiras, que tienen la misma etimología y todas son factorías conserveras de salazón. Y aquí tenemos las que aparecieron junto a la estación de ferrocarril en Guetarí, y dentro de una de estas, una estela en un escombro, o sea, esa estela no sabemos muy bien en qué contexto se situaba, porque fue arrancada y troceada y echada a los escombros. Pero es una inscripción en mármol, en muy buen mármol, y son unos libertos los que, bueno, es uno, este Cayo Julio Níger, negro, o sea, o era muy moreno, pero su como Cayo Tulio Cicerón, ¿no? Cicerón, porque lo de Cicerón viene de garbanzo, por la verruga, ¿no? O sea, pues este tenía que tener un tono oscuro porque era níger, y lo hace estando él en vida. Es una inscripción funeraria, es una sepultura, la inscripción que va en una sepultura, y lo hace para él, para esta Julia Hilara, que también son todos libertos que han conseguido un estatus, o sea, son esclavos que han conseguido la libertad. Su dueño era Cayo Julio Leo, y por eso adoptan el nomen, ¿no? El Julio este, y incluso su hermano, que es Adiuco, que no sé lo que puede significar, es otro de los adjetivos que se le pone, y Cayo hace la tumba para él, probablemente para su mujer y para su hermano. Y esa inscripción se trocea y se
que echa a ese escombro. Pero bueno, era una manera de presentar pues, pues lugares de nuestra geografía que indudablemente tienen un origen ligado a un asentamiento romano. Como has dicho que podíamos interrumpir. Sí, sí, sí. Sí. Además de Valladolid y Orendain, en lo que es la N1, digamos, hay otros dos en Guipúzcoa que son Andoain y Beasain. ¿Tiene algo que ver con esto? Por lo menos la raíz no la conocemos. Así como Valladolid sí que es... o Indurain, el ciclista, también la etimología también... lleva a un término latino. En este caso, con Valladolid, con Orendain, incluso en Lazcaumendi hay un caserío Arguinchau, el caserío de Lazcauchiqui, vale, que es Argentarius. Ah. ¿No? Pero en el caso de Beasain y en el caso de Andoain, no hay manera de determinar si hay un nombre latino detrás. En estos otros casos, sí. ¿Seguimos? Vale, seguimos, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar algo? Algo que... O dejamos para más adelante, porque va... Bueno, da mucho gusto escuchar. Bueno, es que ahora pues quería meter esta... Bueno, pues las otras hemos ido desvelando algunas claves, pero esta me hace mucha gracia, ¿no? La de la bella Easo, ¿no? San Sebastián, bueno, y las Magdalenas, ¿no? Aparecen con este nombre. Bueno, es un... Diríamos una reconstrucción chispeante, pero no tiene... Es divertida. Es divertida, pero no es rigurosa. En realidad, Easo es la traducción latina de Oyaso. Oyaso, cuando aparece citada por primera vez en un texto escrito en griego por Estrabón, y aparece escrito, bueno, a veces con dos S y a veces con una, ¿no? Aparece en griego. Y al traducirse, pues cuando alguien traduce Plinio, que escribe en latín, ese topónimo lo traduce como Easo, pero es lo mismo. Y alguien, en este caso el doctor Camino, pues trajo ese topónimo a San Sebastián, como no podía ser de otra forma, porque aquí se le va a ocurrir que pudiera ser Irún, ¿no? Y ya de ahí nace un poco la leyenda esa de la bella Easo, pero es simplemente la traducción del topónimo griego, escrito en griego, Oyaso, al latín, Easo. Y lo demás ya, pues es como lo del incomparable marco de la... Me he hecho una pregunta, para parar en esto de la bella Easo en esta forma. Claro, igual mucha gente no sabe, pero en el museo está la referencia un poco de Oyaso, Oyartzun, Oarsoaldea, Easo, como todos esos nombres, ¿no?, que tienen... una etimología parecida, como yo creo, casaba. Yo creo que Oyarzun sí es Oyaso. Yo creo que sí, porque en esa época lo que sabemos es que Guipúzcoa son 2.000 kilómetros cuadrados. Nada, un territorio muy pequeño. Y en 2.000 kilómetros cuadrados podemos pensar que hubo dos grandes asentamientos. Es que siempre me da cosa llamarles ciudades, pero que son Oyaso, Ptolomeo y Estrabón dicen Oyaso polis, y la traducción de polis es ciudad, kiwitas, que lo que quiere decir es que tiene autonomía administrativa, que tiene instituciones municipales, o sea, que tiene autogobierno. Entonces, claro, llamarles polis o civitas siempre da cosa, ¿no? Y la otra es Menosca, que según... Plinio está en territorio de los várdulos, así como Oyaso es territorio de los vascones, Menosca está en la costa y en territorio de los várdulos. O sea, en lo que es el territorio de Guipúzcoa hubo dos asentamientos con autogobierno, que tenían un gran término municipal. ¿No? Y que abarcaba toda esa zona, ¿no? Entonces, yo creo que el término municipal de Oyaso abarca a Oyarzun. Y de hecho, cuando se funda Rentería en el siglo XIV, se funda con el nombre de Villanueva de Olearso, o sea, refiriéndose históricamente al nombre antiguo de la zona. Entonces, yo sí que pienso que forma parte del término municipal de la antigua Oyaso, todo ese territorio,
porque hay que distribuir el territorio de Guipúzcoa prácticamente en dos, ¿no? De, por lo menos de este a oeste. Hacia el sur, bueno, sigue siendo, es otra historia, pero bueno, no vamos a meter. No voy a interrumpir más, ¿eh? Barkatu, ¿eh? Bueno, y luego, así como esta, es un poco de chanza, de risa. Sí. Luego hay otra que también está muy extendida y es la de el Vasconum saltus y el Ager Vasconum. Algo así como que hemos pasado de no admitir la presencia romana, la conquista romana, que es lo que nos ha costado admitir ser un territorio conquistado por las legiones romanas, porque sí. En Beizama se les hizo frente, ¿no? En el Hernia, pues de no admitirlo a admitirlo con matices. O sea, que según Caro Baroja, Julio Caro Baroja, los historiadores y geógrafos antiguos tenían idea neta de que el territorio de los vascones se hallaba constituido por dos partes muy distintas entre sí. Lo que es la vertiente mediterránea, el Ager. Lo que es la vertiente atlántica, el Saltus. Y Saltus, que es un término que tiene muchísimas, es polisémico, se puede traducir de muchísimas maneras, en el diccionario de Oxford, yo creo, el diccionario latino ocupa página y media, las distintas acepciones de Saltus, pues una de ellas es bosque, pero Saltus son también territorios, grandes latifundios, territorios con identidad jurídica propia, entre otras, otros significados del término. Pero entonces traducen el bosque, la zona impenetrable, la zona atlántica, en contraposición al Ager, que se supone que es la zona mediterránea y es el campo cerealístico, ¿no? Entonces se crea este binomio como modelo, un modelo bipartito de la ordenación romana, que es el Saltus y el Ager. De Saltus solamente hay una mención, que es la de Plinio, y de Ager una única mención, que es la de Tito Livio. Y nunca en los geógrafos romanos contraponen un modelo al otro. Es una construcción nuestra, reciente, de Julio Caro Baroja, pero que ha tenido mucho éxito y que a pesar de que no tiene rigor y que la cosa va por otro lado, sigue estando presente en todos los manuales que se refieren a la historia nuestra en época romana. Y en realidad, ¿no? Plinio está hablando de un espacio geográfico que incluye ciudades, porque este es el texto de Plinio. Desde el Pirineo, está haciendo una descripción de la costa, por el océano, se encuentran, o sea, empezamos desde el Pirineo y está haciendo un relato de la costa, de 200 kilómetros de costa. Dice, el Vasconum saltus, el saltus de los vascones, Oyaso, Irún, los ópida de los bárdulos, Morogi, Menosca, ¿no? Vesperies y el puerto a mano. Y cuando llega al puerto a mano, dice, donde ahora está la colonia Flaviobriga, o sea, Castro Rubiales. O sea, son 200 kilómetros de costa los que describe en estas frases. Y ahí, entre el Pirineo y Oyaso, está el Vasconum saltus. La verdad es que hay, entre Irún y el Pirineo hay muy poco sitio. Pero bueno, la propuesta es que incluso se llega a pensar que el Vasconum saltus puede ser Oyaso, porque Oyaso tiene un territorio minero, tiene un distrito minero, y los distritos mineros son territorios con una legislación propia y por tanto pueden ser un saltus, perfectamente. Y hasta puede ser el paso sobre el Bidasoa. También saltus quiere decir, eso es, un lugar para saltar, nunca mejor dicho, de aquí a otro lado. Luego hay una interpretación más osada que viene a decir que el Vasconum saltus es un regalo, es un territorio que Augusto regala a los vascones por su apoyo para finiquitar el último reducto de los cántabros y dar cobertura a la armada, a la flota que organiza Agripa y que es fundamental para la conquista de Cantabria. Probablemente sea así, pero no tenemos ningún dato. Lo que sí es preciso acotar es
la falta de argumentos para defender ese binomio entre el saltus y el lager. Los geógrafos romanos, los cronistas romanos y, por supuesto, los administradores romanos no se plantearon esa visión, ese binomio territorial para el territorio de los vascones. Es una construcción nuestra reciente. Bye. Bye. Chonye, micrófono para que entre por... ¿Voy a poner la anterior? ¿No? Sí. Sí. Por lo que ha dicho, el puerto a mano es Castruriales. Bueno, en realidad es Samano, ¿no? El, a mano, sí. Sí, el que está al lado. Sí, sí, por lo que veo, Plinio incluye los oppidae de los várdulos, Morogi, Menosca, Vesperies y el puerto a mano. Sí. Los oppidae de los várdulos, pero ahí están incluidos, aparte de los várdulos, zonas carístias y autrigones, porque son las tres principales tribus o naciones que había en esa zona, desde el Pirineo hasta Castruriales. Y ahí lo pone como todos los oppidaes, los várdulos, incluye hasta Castruriales. Y Vardulia llega solamente hasta lo que dijéramos el Deva. Luego estaban los carístios, que eran hasta Bilbao, y los otrigones hasta Cantabria. Nosotros, los historiadores y los arqueólogos, hemos llegado a un acuerdo, y es que no vamos a seguir contrastando los datos de la distribución tribal de los romanos, porque mientras no tenemos datos suficientes. Unas veces dicen una cosa, otras veces dicen otra. Ptolomeo es la fuente que puede ser más fidedigna, pero ha llegado un momento, y lo voy a demostrar además ahora con un dato que voy a dar a continuación, ha llegado un momento en que ya, pues mejor esperar a ver si alguna vez sale algún registro epigráfico. Bueno, hay sorpresas, ¿no? Como la mano de Irulegui, ¿no? Que puede ocurrir que nos ayude un poco a entender todo esto. Porque, por ejemplo, Morogi es puede ser un nominativo plural. Pueden ser los morogos. No tiene por qué ser un lugar. No tiene por qué ser un sitio que se llame Morogi, que se ha llevado a Murguía, ¿no? Aquí, cerca. Es que Morogi también puede ser un nominativo plural, los morogos. Entonces, es que es una ciénaga meterse en las distribuciones tribales según las fuentes romanas. Por eso he dicho que prácticamente hemos llegado al acuerdo de decir, bueno, vamos a esperar a que haya más información, y dónde estaban los várdulos, los autrígonos, los carístios, los verones y todos esos, pues de momento lo vamos a dejar ahí. Bye, Fermín. Bye. Segundo bate, micrófono para que entre por... Que digo que tanto Ptolomeo, Plinio como Estrabón no estuvieron aquí. Plinio sí. Pero son generalmente fuentes que les dan los soldados que le informan a él. Bueno, Artemidoro es la fuente de Estrabón. Pero, por ejemplo, hay un... Bueno, pues que nos iríamos a Mocorio Vero... Y entonces, claro, el describir tan prolijamente... La costa... Pero Plinio sí estuvo, ¿eh? Plinio sí estuvo. Estuvo de gobernador de la Tarraconense. Plinio sí. Por eso a Plinio le hacemos mucho caso. Más que a Estrabón, que sabemos que la fuente es otro. Bueno, un detalle. Vale. Nuestro mes de Abuztua es Augusto, ¿no? El calendario romano es un calendario lunar... Esto también entra dentro del cotilleo, porque cuando Cleopatra va a visitar a César, a Roma, se va con su séquito de sabios. Y es ahí donde pasan del calendario lunar al calendario solar, y entonces tiene que añadir dos meses. Y esos dos meses son julio y agosto, ¿no? Y entonces nuestro agosto es ese. Bueno. Vamos a entrar ya en la parte final, que es un poco la más peliaguda y que requiere de un poco más de atención. Vale. Porque empezamos con Pompelo, ¿no? Es Estrabón el que dice
pasada la Jacetania, ¿no?, hacia el norte se encuentra la tribu de los vascones, donde hay una ciudad llamada Pompelón, que es como decir Pompeyópolis, o sea, la ciudad de Pompeyo. Pero no, no es Pompeyópolis, es Pompeilun. O sea, es el topónimo. Bueno, hago otro apunte, ¿eh? Pompeyo tenía como modelo a Alejandro Magno. Alejandro Magno, después de una batalla, de una victoria, funda una ciudad, una Alejandría. Hay unas cuantas Alejandrías. Pompeyo, que tiene como ídolo a Alejandro Magno, también tiene varias Pompeyópolis. Y una de ellas es Pamplona, que es Pompelo, pero su etimología es Pompeilun. Y ahora vamos a ver qué es el ilun. Bueno, es que quería pasarme, bueno, pero voy a pasar y luego vuelves. Y luego, ¿no?, vuelvo. ¿Eh? Que es un término protovasco o ibérico que se traduce como iría, como ciudad, y por eso Oiaso es Irún. Es el ilun. Y luego tenemos Iruña, que es Velella, y tenemos Lumbier, que es Ilumberri, y tenemos Olorón, que es Iluro, y Granada es Iliberris. Granada, la Granada, la de Andalucía. De Andalucía, la ciudad. ¿No? Es Iliberris, es más, el obispado de Granada se llama Elvira, que es Iliberris. Entonces, Pompelo es Pompeilun, o sea, es Pompeyópolis, pero con la desinencia, el sufijo vascónico. Y entonces, claro, Pompeyo funda una ciudad con su nombre, que es Pamplona. Entonces, claro, la pregunta es, ¿pero qué victoria, ¿no?, pudo haber? Pues es que Pompeyo vino a Pamplona porque había una guerra civil que se había trasladado a la península ibérica, que era la guerra de Sertorio, que es un defensor de Mario. En una guerra civil, el escenario se traslada a la península ibérica. Entonces, Sertorio se hace fuerte con los pueblos indígenas y viene Pompeyo, que antes había acabado con los piratas del Mar Negro y demás, viene a acabar con esa guerra civil. Y Javier Armendáriz, en ese trabajo, localiza lo que puede ser el campamento de Pompeyo. Fijaros lo que dice en su artículo: vista general del Alto de Santa Cruz de Aranguren desde el ópidum del castillo de Irulegui. O sea, empezáis a entender por dónde voy, ¿no? Bueno, y además, en el Valle de Aranguren, bueno, y este es el emplazamiento de ese campamento, que supuestamente es el campamento de Pompeyo, y estos son los glandes de los honderos, glandes de plomo, que utilizan los honderos en una batalla. Y estos son, porque lleva la inscripción, los glandes de los honderos de las tropas de Sertorio. O sea, que en las inmediaciones de Pamplona hubo una batalla entre los partidarios, entre las tropas de Sertorio y las tropas de Pompeyo. Y supuestamente tenemos que entender, y sabemos que Pompeyo ganó la batalla, y probablemente Pompelo se funda como consecuencia de esa victoria. De haber ganado, ¿no? Sí. Y bueno, aunque pone aquí Agur, todavía no me voy a despedir. No, pero ya vamos terminando. No, si estamos muy a gusto, ¿eh? Bueno, yo por lo menos, ¿no? Bueno, esta ya es la parte más, ¿cómo diríamos? La más curiosa, porque hay una serie de datos que hasta que no entras a fondo en lo que es el mundo romano no te das cuenta. Y, por ejemplo, Agur, ¿no? Y nosotros en euskera, ¿no?, pues decimos, ¿yo qué hago con esto? No, aquí, ya está, ¿no? Bueno, pues decimos, para saludar y para despedirnos, decimos agur, ¿no? Y bueno, pues no me voy a entretener aquí con el agur jauna, ni mucho menos, pero a donde quería llegar es que
el adiós castellano, el adeu catalán, el adeus gallego y hasta el sueco derivan de una misma forma ceremonial. Cuando digo adiós, estoy diciendo adiós seas encomendado, ¿no? Y incluso de un tono religioso parecido surge la versión inglesa goodbye, ¿no? Que el Señor esté contigo, ¿no? Mientras que en alemán o en francés o en italiano decimos arrivederci. Ci vediamo dopo, ¿no? Nos vamos a volver a ver. Vale. Pero en euskera no vamos cogiendo ninguna de esas fórmulas. Decimos agur. Y entonces no incluye la protección divina ni el reencuentro. La etimología más probable es el término latino relacionado con las ceremonias religiosas de la observación de los presagios. Como verbo, véase auguro, que es observar los augurios. O augur, auguris. O sea, un término que se declina, augur, auguris, que será de la tercera declinación. Digo, ya no me acuerdo muy bien, ¿eh? Como sustantivo masculino de la tercera declinación, tenía aquí apuntado. O sea, el nominativo plural, augures. En italiano se ha conservado como auguri y augurio. Y auguri, si estás en Pascua en Italia, la gente te saluda y te dice auguri per la Pascua, ¿no? Entonces, y también en los cumpleaños y en Navidades. En Navidades el letrero es auguri, o sea, felicidades, ¿no? Entonces, nuestro agur, en realidad, es un augur que nos acerca más a expresiones, digo, bien intencionadas como la nórdica farvel, que podría traducirse con el sentido de desear un buen viaje o camino, ya que en definitiva el significado de agur, traído a nuestros días, sería un que te sea, un que te vaya bien o simplemente suerte. O sea, que saludamos de una manera preciosa, agur, ¿no? Pero que es, o sea, viene directamente del latín y no nos damos cuenta de que tiene esa raíz, a no ser que tengamos la oportunidad de profundizar y veréis hasta dónde podemos llegar. Porque hemos dicho agur, augur y augures. Hay un texto, bueno, es la famosa historia Augusta. Bueno, de la historia Augusta se han escrito barbaridad de artículos y además, bueno, pues diciendo, bueno, Saim, que es un gran historiador, viene a decir que prácticamente hay una historia Augusta por cada investigador, ¿no? Y es una historia que se escribe en época tardía y la escribe un pagano, eso parece que está claro. Y son las vidas de emperadores romanos y unas de las biografías son rigurosas y otras son totalmente inventadas. Y una de las inventadas es la de Severo Alejandro, o Alejandro Severo, que es el último de la dinastía de los Severos, o sea, Septimio Severo, Caracalla, Heliogábalo y Alejandro Severo. Bueno, pues de Alejandro Severo, la historia Augusta, bueno, pues es un, le dota, como pone aquí, de las mayores cualidades que nos podamos imaginar. Habla en griego. Dice, era más fluido en griego que en latín, más que aficionado al verso, se inclinaba a la música, experto en astrología. Y bajo su mandato, los astrólogos se establecieron oficialmente en Roma y profesaron su arte abiertamente con el propósito de suministrar información, o sea, lo hacían gratuitamente. E inmediatamente después se añade que era entendido también en la ciencia de los arúspices y ornitomancia, adivinación por el vuelo y canto de las aves, sobrepasando incluso, y aquí llega la mención más sorprendente, a los augures vascones de los hispanos y de los panonios. Según la historia Augusta, Alejandro Severo, en la biografía de Alejandro Severo, inventada, ¿eh?, no es cierta, pero cuando quiere dotar a ese emperador de una serie de virtudes maravillosas, entre otros argumentos, dice que es más entendido en la ciencia de los arúspices, o sea, en la adivinación por el vuelo y canto de las aves,
que los augures de los vascones y de los panonios. O sea, que está dando como referencia algo que debía de ser conocido para resaltar este aspecto de la biografía del emperador, ¿no? Y además dice los vascones de los hispanos. Bueno, y ya con esto vamos a terminar porque, bueno, claro, augures. Bueno, ahí hay más datos de las biografías, pero bueno, la alusión, o sea, si agur tiene que ver con augurio y estamos deseando suerte, pues resulta, y lo he tomado del diccionario etimológico de Euskaltzaindia. Nuestro chori, según Euskaltzaindia, en origen es un zori. Y luego ya, cuando, y además pues está documentado, y cómo va a pasar, y cómo queda finalmente chori, que debe ser el diminutivo de zori, y luego, claro, en documentación histórica, la Lazarraga y demás, pues nos aparece como Zorigaitz y Zorion. Algo así como que en nuestro propio euskera estamos diciendo pájaro bueno, o sea, buen augurio, y pájaro malo, ¿no? Y lo estamos traduciendo como Zorion y como Zorigaitza. O sea que algo de todo eso, ¿no? Y de lo que dice la historia augusta y de los augures de los vascones y de nuestro saludo y de incluso nuestro idioma, ¿no? Y lo recojo, que significa en castellano tanto como si dijéramos agüero o ventura buena o mala, zorion, zorionak, y por eso ya aquí sí que acabó. Ahí se nos ha ido con agur. Bueno, pues abrimos turno de palabra para turno de preguntas para quien quiera preguntar algo. Bueno, yo creo que mientras levantáis la mano, yo voy a ir recogiendo un poco lo que has mencionado de esa convivencia a través del idioma, de las toponimias, pero como fantaseando, ¿no? Vamos a imaginarnos cómo sería esa convivencia entre el mundo romano y los que estaban, o los locales, esa admiración que podía existir hacia la cultura romana, que se puede entender de todo esto, ¿no? Se destila un poquito de todas estas etimologías y de todas estas imitaciones al espíritu romano. No sé, yo la idea que tengo es que Roma, para estos territorios, viene a ser un puente. Claro, Grecia, o sea, si nos colocamos geográficamente y diacrónicamente, o sea, en una trayectoria histórica, pues las grandes civilizaciones han estado en Egipto, en Mesopotamia. Entonces, Grecia es una cultura que sabe asimilar y reinterpretar el mundo egipcio, o los fenicios también reinterpretan el Babilonia, bueno, el alfabeto, al fin y al cabo, son los griegos los que ponen las vocales y por eso, bueno. Y Roma recoge toda esa tradición cultural griega que a su vez ha ido recogiendo lo puntero de las civilizaciones orientales. Y Roma lo que hace es trasladar todo ese conocimiento pasado por su filtro, y claro, cuando llega a nuestro territorio y traza la vía que viene de Tárraco, que hace la autopista del Valle del Ebro a Oiaso, a Irún, ¿no? Pues está trasladando toda la técnica de construcción viaria, de topografía y demás.
cuando está abriendo las minas de Arditurri, que lo está haciendo con una ingeniería que la ha aprendido en gran parte de los etruscos. Pero todo lo que son los medios técnicos también vienen de Oriente. Entonces, ante un ejército romano que puede trazar vías con una ingeniería de alta precisión, que puede abrir acueductos subterráneos, que puede, pues la realidad es que toca integrarse. Sí, es aplastante, ¿no? ¿No? Y lo que tenemos que leer es que esa integración se dio por la sencilla razón de que como identidad cultural vasca seguimos existiendo. Y si no hubiésemos tenido los instrumentos ni los recursos para mantenernos a lo largo de la historia, hubiéramos desaparecido. Y esos recursos, en gran medida, los da Roma. Galdera badago, ¿es? Bai, Merche, es curioso que de Pasaya no hay ninguna referencia y es un puerto que es como un fior muy protegido. En Pasaya tenemos menciones a que se han recuperado monedas romanas en las aguas de la bahía. Son menciones además muy antiguas y de esas monedas no se sabe nada, pero sí ha habido registros y además en la salida de la minería unas veces podía ser por Oyaso, pero otras veces podía ser desde Pasaya. Y toda la costa guipuzcoana y la vizcaína se está demostrando que todas aquellas ensenadas y aquellos lugares que son buenos para el fondeo, hay asentamiento romano en todos. En toda la costa, ¿no? Sí, hay, en todos. Sí, bueno, yo quería en primer lugar agradecerte la intervención, la presentación que me ha parecido fascinante. La resistencia durante tanto tiempo entre nosotros a reconocer la influencia de Roma, la presencia de Roma, esa convivencia de la que estás hablando, me da la impresión de que nos ha hecho perder mucho tiempo de investigación, mucho tiempo de estudios, etc. Hemos podido recuperar ese retraso, podríamos decir, o todavía nos falta. Nos falta mucho para conocer a fondo lo que Roma ha supuesto para nosotros. Sí que creo que falta mucho por descubrir de restos arqueológicos romanos, pero faltan romanos, faltan tardorromanos, no se puede entender, a mi juicio, que San Sebastián se funda como villa, como burgo, en el año 1180. Pero inmediatamente se funda Hondarribia y se funda Zarauz y se fundan en siglo y medio se fundan 25 burgos, o sea, 25 núcleos urbanos en 2.000 kilómetros cuadrados. No hay una densidad urbana tal en ningún sitio. No me cabe en la cabeza que eso pueda hacerse si no hay unos recursos humanos suficientes, o sea, pobladores, ¿no?, capaces de dar vida a partir de finales del siglo XII a semejante red urbana. Entonces, eso quiere decir que antes hay también una densidad de núcleos de población, hay una red tupida y no sabemos dónde está. Entonces, nos falta todo, pero ahí vamos. Y lo del, a ver, Oyenard, que escribe en el siglo XVII, es el que dice que Oyaso puede estar en cerca de Hondarribia. Y los caballeritos de Azcoitia y la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, pues está identificando los asentamientos romanos que cita pues Estrabón, Plinio, Ptolomeo, están trabajando con ellos. Lo que no podemos dejar a un lado es que estamos siempre en el presente. La arqueología para los arqueólogos norteamericanos es antropología.
y para los arqueólogos europeos es historia. Pero leamos historia o leamos antropología, la arqueología nos da claves para el presente. Entonces, si hay que explicar una identidad tan complicada como es la nuestra, la vasca, pues hay que recurrir a una serie de argumentos. Y entonces el argumento de la resistencia a los romanos, claro, si mantenemos el euskera es porque el latino se implantó. Y si el latino se implantó, que era la lengua de los conquistadores romanos, pues es que resistimos a la conquista. Da la casualidad que los romanos no quisieron imponer el latín a nadie. El latín se impone por la Iglesia, no por los romanos. Pero hay que explicar eso. Es que la identidad es una cuestión fundamental y hay que explicarla. Entonces, bueno, pues de repente hay una explicación lógica y nos satisface y resuelve esa necesidad, ¿no?, de buscarle un origen a una identidad diferenciada. Lo que pasa que ahora ya sabemos que no es cierta y hay que sustituirla por otra. Pero en ese proceso, pues no sé si se gana o se pierde tiempo, pero sí que es un ejercicio colectivo de interés, ¿no?, el rebautizarse identitariamente. Y de hecho, pues como nos falta por saber tanto de la arqueología, que probablemente hay que confiar en que muchas de las claves de esa identidad no vengan del paleolítico, como se ha defendido, sino que vengan de, y como es la mano de Irulegui, lo que ha puesto sobre la mesa es que las cosas, o sea, que la formación incluso de la lengua es algo posromano. Entonces, que esas claves se están dando en un periodo histórico al que no le habíamos prestado atención y que ahora tenemos que prestarle atención y que tenemos que organizarnos. Otra cosa es ya con qué medios contamos, qué instituciones, etcétera, etcétera. Bueno, esa es otra batalla. Sí, ese es otro discurso. Cacho, dos cositas pequeñas. Una, en relación a lo que se ha comentado antes de si en la Nacional 1, Beasain, Andoain, tal. En la Nacional 1, en Isasondo, curiosamente hay un caserío, Lucusain. Parece que es algo latino, ¿no? Algo romano. Y luego, en relación con lo que la división Saltus y Ager, si el Ager era la cuenca mediterránea y el Saltus la atlántica, llama la atención que en toda esa zona del Saltus tengamos un montón de toponimios de Aguirres, Aguerres, Aguirreches, que parece que tienen algo que ver con el Ager, ¿no? No sé. Bueno, pero es que Ager es territorio. El Ager de los vascones, de los vascones es el territorio de los vascones. El Ager, es que los filólogos además defienden que Aguirre es Ager, pero que el Aguirre es pues un espacio asociado. Muchos caseríos se llaman Aguirre, Aguirrezabal, Aguirre de Estaquicer, Aguirre, ¿ves?, Aguirreche, ¿ves? Y entonces, sí, etimológicamente los filólogos últimamente lo que plantean es que Ager es Aguirre, pero claro, quiere decir territorio, no tienen otra vuelta. Oye, he creído entender que aquí mismo se descubrió una sepultura romana, ¿verdad? Ocupación residencial romana, no funeraria, de hábitat. ¿No fue una sepultura? No, las sepulturas son posteriores. Ya. Las sepulturas son además con unas estelas discoidales. Sí. Y que se han datado en los siglos 9 y 10. Y debajo de esas hay otras más antiguas. Por eso, esto ha sido cementerio desde eso, 1000 años hasta el siglo XIX, hasta que se hace el cementerio de San Martín, ¿verdad? Ya, pero no romano, ¿no? No, romano, asentamiento, ocupación, no funerario. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Seguro que sí, ¿no? Como decía Merche,
Elche, decías, seguro que luego terminamos y seguimos charlando fuera de cámaras y que habrá un montón de temas que nos gustaría. A mí por lo menos se me ocurren un montón, pero tampoco me quiero alargar porque sé que está agotada. Antes de empezar me decía, estoy agotada. Menos mal que estaba agotada y que nos ha contado todo esto, porque si no llega a estar no sé qué sería. Bueno, a mí yo tengo un montón de preguntas, pero no quiero alargarme porque creo que es tiempo de cerrar y que nos queden cosas pendientes, cosas en el aire, cosas de las que nos gustaría saber más para que vuelvas otra vez y que podamos seguir hablando de estos y de otros muchísimos temas que han quedado ahí colgando. A mí me ha encantado personalmente el toque que siempre les das a toda esta, ¿no? A la parte tan académica, tan científica. Al principio me estabas contando en esta... aquí el albergue, ¿no? El asilium que estaba ahí. Bueno, hay un montón de cosas que se han quedado en el tintero, pero que bueno, creo que vamos a ir cerrando. Agradecer de esta por habernos traído una mirada mucho más aparte de académica, divulgativa, divertida y que nos quedamos con un montón de cosas que queremos saber más, ¿no? Pero bueno, bueno, es que ricasco y creo que vamos a hacer más, ¿no? Otro día. Vale. Es que ricasco, tío, muchísimas gracias. Es que ricasco, Merche. Vale. Ha sido una lección magistral. Bueno.